usted de regreso, compañeros, en su estrellita, por favor. Güera, ¿qué te pasa, güera? Amigo mío. ¡Qué barbaridad! Tomen aire, mi staff. Andy, ¿qué agarres? Fíjese que ayer y hoy vimos a dos parejas que yo creo que las demás parejas agradecieron que no hayan estado en esta temporada. En verdad que están sensacionales. Son una pareja hermosa, los dos de por sí son bellos. De verdad que Estefanía siempre ha tenido una elegancia, una presencia en el escenario hermosa. Y como de ver una mujer deportista, aguerrida. De pronto te vemos cómo te conviertes en una delicada bailarina. Y bueno, Miguel, sabemos desde chiquitito, sabemos lo valioso que eres en todos los sentidos. Un muchachito trabajador, talentoso, que estás aquí porque amas el arte, porque eres arte, un gran actor, un gran cantante, un gran bailarín. La combinación es hermosa, se les extraña, chicos. Ha sido hermoso verlos de nuevo. Bien, platín, por favor. Mi querido Miguel y Estefanía, qué gusto volver a verlos en la pista de baile. Y bueno, ustedes son una de las parejas que se entienden muy bien con el baile y más con la salsa. Buena energía, buena velocidad, acoplados, sincronizados. Y además, tuvieron suerte. No sé si eligieron ustedes esa canción, pero esa canción está riquísima para bailar salsa. Riquísima. De nuestros coreógrafos también que sí, muy nos padre, ayudaron, canción. Pero sí, nos gusta mucho la canción. Tengo una preguntita nada más. En un solito que hicieron los dos, cada quien por su lado, ¿hubo errorcito o así? Digo, es un baile de exhibición, pero quiero que ustedes lo digan. Dijimos, ¿cómo los destanteamos? Pues no se notó, ¿eh? Muy bien, felicidades. Maestra, por favor. Ay, Miguel, Estefanía. Es la primera vez que no me cambia el nombre. Qué bonito. Lo estuve pensando. Voy a cambiar. Tengo sí por ese nombre. Pero no cambio la historia. Te llames como te llames. Para mí usted es la gloria. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Maestra. Pues, híjole. Si no fuera por estos momentos y los de paga, sería un infierno. Estos momentos, en verdad, donde ves que me odian, me dicen que soy agria, que soy esto y que soy lo demás, lo cual me entra por aquí y me sale por allá, ¿sí? Pero vale la pena decirles cosas, vale la pena corregirlos, vale la pena motivarlos, pero también exigirles cada vez más. Me da tanto gusto, Miguel, volverte a ver y aprenderme bien tu nombre, que ya no se me va a borrar. Pero me da mucho gusto porque vale la pena. La calidez, la práctica, la calidez de Andrea, la práctica de Latin, las tonterías que te pueda decir para que de alguna forma crezcan y que vean, te quejaste de que faltaba ensayo, sí, para que veas que todo es a partir del ensayo, pero que ya estás adquiriendo algo. Esa conciencia de que hay que trabajar más, más, y hay que tener esa disciplina, y hay que tener esa disposición, y hay que tener ese gusto. Pase lo que pase, nos equivoquemos, lo que no pasa nada, aquí está todo. Y eso, la verdad, lo agradezco mucho de Estefanía también, que nos dijo, es que tiene tiempo que no me muevo, es que estoy, y lo hicimos en un ratito. No, qué padre esta reacción, qué padre ver este resultado de todos ustedes. Me siento muy orgullosa. Yo sé que es una pequeña semillita, pero estamos muy orgullosos de ti. Bien. Te lo toco. Ariel, por favor. Tuve la oportunidad de conversar con Andrea Rodríguez hace un rato, porque platicamos un poco antes de cómo vienen las parejas, cómo están. Y le dije, si hubieran competido la pareja de ayer, Moy, Pia, y ustedes el día de hoy, nos hubiera sido muchísimo, muchísimo más difícil poder definir los lugares, porque el trabajo que han venido evolucionando creo que hubiera hecho más compleja la competencia. Por una parte, agradecemos infinitamente que estén aquí, pero por otra parte, quitaron mucho trabajo a los jueces. Lo hicieron verdaderamente
ponen algo muy especial, como yo se lo recordé en la mañana. Ustedes como pareja lograron muchas cosas y la retomaron en una sola coreografía. No han dejado de bailar y tú de entrenar. Entonces se ven los resultados, se ve. Porque tú fuiste representado a Estados Unidos, te fue muy bien, gracias y felicidades. Ahí está, muchas gracias, Ariel. Y bueno, calificaciones, por favor, mi Andy. Yo les daría 10, pero como no se puede, les doy 2 puntos. Ah, 2 puntos, exactamente, mi Andy hermosa. 1 o 2 puntos, Latin. Igual 2 puntos. Ahí están, 2 puntos. Bella maestra, Emma. Yo no les daría 10. Yo les daría 10 estrellas. ¿10? Ah. Pero que corresponde igual a 2, porque así son los números. Muy bien, 2 puntos entonces para mí.